Hola, bienvenidos. La agenda especial y las cámaras del Canal 2 de Santiago de Cali se trasladaron en esta oportunidad al departamento del Cauca, exactamente a su capital, Popayán. Aceptando la invitación de Industrias Culturales del Cauca, hoy emitimos una agenda especial para llevarle a todos los vallecaucanos la cara positiva del departamento del Cauca. En este momento iniciamos este programa, atrás mío se encuentra la catedral. También podemos encontrar la Torre del Reloj y por supuesto el Parque Caldas, uno de los lugares más centrales de la capital del departamento del Cauca. Durante toda esta agenda especial usted va a conocer mucho sobre este departamento, sobre su cultura, su gastronomía y por supuesto sobre las personas que la habitan. A todos ustedes, bienvenidos. La agenda especial hoy se emite directamente desde Cauca, Popayán. Popayán es una ciudad colombiana, capital del departamento del Cauca. Se encuentra localizada en el Valle de Pubenza, entre la cordillera occidental y central del occidente del país. Tiene 265.702 habitantes de acuerdo al censo del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Es una de las ciudades más antiguas y mejor conservadas de América, lo que se ve reflejado en su arquitectura y tradiciones religiosas. Es considerada como la ciudad blanca, ciudad universitaria, y hoy por hoy goza de 5 reconocimientos obtenidos por la UNESCO, lo que representa el 45% de honores en todo el territorio nacional por esta entidad. Industrias Culturales del Cauca realizó de manera formal una invitación a los medios de comunicación de la capital vallecaucana. El Canal 2 y su programa Agenda Especial aceptaron esa invitación con agrado para mostrarle a todo el suroccidente colombiano la cara positiva y el nicho cultural y turístico que este departamento tiene para ofrecer a las personas que visiten sus tierras. Industrias Culturales del departamento del Cauca es una apuesta por la cultura, es una apuesta por las nuevas empresas jóvenes, música, danza, el teatro, que están surgiendo en las ciudades de Popayán y se han unido en torno al turismo. Entonces, ahora venir a Popayán y caminar por las noches, perfectamente se puede encontrar con un cochero que le cuenta historias de Popayán. También salen actores de distintas casas y te cuentan la historia de la casa del Sabio Caldas o de la casa Valencia. Entonces, todos estos personajes se han reunido en torno a una promoción turística novedosa y diferente sobre Popayán, el departamento del Cauca. Los payaneses, o coloquialmente llamados patojos, albergan en sus calles tradición, cultura e historia, elemento que los hace enriquecedor para los turistas que los visitan durante el transcurso del año. Aunque de manera impactante las calles de Popayán son frecuentadas durante la Semana Mayor, esta ciudad encantadora tiene sitios de interés que durante los 365 días del año tiene las puertas abiertas para contar una historia de patria y honor. Los museos que ofrece la capital del Cauca es solo uno de sus mayores atractivos, pues en cada uno de sus muros se logra plasmar el arte y su gente, en muchos un recorrido por la industria de las artes plásticas del país, como lo es el Museo Negret y el Museo Arquidiocesano de Arte Religioso. Este último, con una infraestructura de estilo neoclásico realizada por el payanés Marcelino Pérez de Arroyo en el año de 1783 e inaugurada en 1979, por su recorrido se puede observar el legado que abarca diferentes épocas de los siglos XVI al XX. Esta es la casa donde vivió el poeta Guillermo Valencia desde que se casó hasta su muerte. Como tal, encuentran el mobiliario que la familia tuvo en uso. Están los diplomas, las condecoraciones, tenemos también obras de arte colonial, algunos objetos históricos. Tenemos también la tumba del poeta en el parque que queda a continuación de la casa museo. ¿Qué es lo que más vienen los turistas a ver dentro del museo, lo que más les llama la atención? Bueno, realmente esta es una casa muy representativa, tanto por ser, pues, por haber pertenecido a un personaje, pues, que brilló no solo en Colombia, sino también en el mundo, porque Guillermo Valencia fue una persona que trascendió. Vienen algunas personas que conocen, han conocido la obra de Guillermo Valencia, vienen en busca, pues, de sus poemas. Otros vienen por la arquitectura,
Esta es una casa muy linda, muy grande, estilo neoclásico, que llama muchísimo la atención. Pero en general, pues es como del entorno lo que la gente quiere conocer, ¿no? Hagámosle la invitación para que los televidentes vengan a Popayán y vengan a conocer el museo. Bueno, esta es una invitación para que conozcan la Casa Museo Guillermo Valencia. Tenemos atención al público de martes a domingo y festivos de 10 a 12 y de 2 a 5. Además, las entradas son gratuitas. Y eventualmente tenemos también un salón de conferencias donde se hacen exposiciones y también algunos conciertos y diferentes actos de carácter cultural. San Museo Negret se pueden encontrar todas las obras y todo el legado realizado por el maestro Edgar Negret. En ese se conservan parte de algunas fotografías de su familia, objetos históricos, sus primeras esculturas, no solo las primeras, sino también parte de sus obras, últimas obras, su legado cultural, y junto a este se encuentra el Museo Iberoamericano de Arte Moderno, el cual alberga diferentes obras de artistas iberoamericanos. Hay que tener en cuenta que todas estas obras pertenecían inicialmente a la colección privada del maestro Negret, que fueron legadas a la ciudad de Popayán con el propósito de poder crear este interesante museo. Estamos viendo en este momento la escultura de Jesús Soto, un venezolano que tiene como título en esta oportunidad esa escultura Cruz. Hasta este momento hemos visto lo mejor del departamento del Cauca y por supuesto recordamos la invitación que nos hizo Industrias Culturales del Cauca. Agenda especial, hace una pausa, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con más de este especial hoy desde Popayán. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Antes de morir, me regaló la abuela. Te regaló la emoción que sentí al ver nacer. Hola, ¿qué tal, amigos? Somos Felipe Peláez y Manuel Julián. Nuestra música siempre va a estar presente aquí en el canal 2. Un abrazo para ustedes. Y voy a beber. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Las mujeres son lindas. Thank you.
Este año el suroccidente colombiano vibrará con el cubrimiento de la 56ª Feria de Cali con la alianza de Multicanal y Canal 2. Desde el 25 hasta el 30 de diciembre, 12 horas diarias de transmisión en vivo y en directo, más de 10 periodistas, 2 canales y toda una región serán los protagonistas de la feria más importante de Latinoamérica, la Feria de Cali. Artistas invitados, premios, sorpresas, cultura, baile, conciertos y la alegría de la gente de la Caña de Azúcar serán nuestros referentes en la 56ª Feria de Cali. Desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche usted gozará del mejor cubrimiento. Somos caña, somos azúcar, somos alegría y salsa, somos la Feria de Cali. Prepárate porque este año la feria se vive con Multicanal y Canal 2. El canal de nuestra gente. La gente está en la plaza, el toro que esté casta. Recorriendo las calles de Popayán, el clima, su gente y amabilidad hacen que al caer la noche sus muros se vuelvan materia enriquecedora y que las personas vean en su recorrido una historia que regresa al siglo XXI, enmarcada en las calles románticas al mejor estilo de las grandes ciudades europeas. Por nuestro recorrido, durante la noche observamos cómo la historia, la época y sus ancestros cobran vida en personajes que luchan por no dejar morir los héroes de patria, sus héroes, nuestros héroes. Jenny, ¿qué es lo que más te gusta de Popayán? De aquí Popayán me gustan los paisajes, la parte del morro y la ciudad blanca de aquí Popayán. Sus personas que también son muy, la comunidad muy, muy chévere para tratar, la gente. Aquí la parte turística de la Semana Santa, muy bonito, para que vengan a visitarnos de allá de Cali. Bienvenidos para acá Popayán. Invitemos a la gente para que venga a Popayán en Cali. Los invitamos para acá para que vengan a conocer Popayán, que es una ciudad muy bonita, muy elegante, y acá los estaremos esperando. Me gusta todo, mejor dicho todo. Todo porque es una ciudad muy bonita, muy organizada, es muy limpia. Como decía la compañera, en Semana Santa es muy bonita la procesión, todo bien organizado. Hay sitios muy turísticos para que vengan a visitarnos, para que vengan a conocer. Invitemos a la gente para que venga a Popayán. Los invitamos y los esperamos, y bienvenidos sean aquí a Popayán, a la ciudad blanca de Popayán. ¿Cómo llegó a Colombia? ¿Cómo llegó a Popayán? Pues yo llegué hace 7 años porque monté un hostal de mochileros aquí en la Carrera 11 de la ciudad, ¿no? Y hace 2 años monté otro hostal aquí que se llama Hostel Caracol, aquí en la calle Cuarte, y ahora el nuevo proyecto es el proyecto de bicicletas públicas. Antes de empezar a hablar acerca del proyecto de bicicletas públicas, ¿cómo un escocés decide radicarse en Colombia? Pues sí, lo que pasa es que con el apoyo de todos los payaneses, pues yo tenía la motivación a arrancar con ese proyecto. Entonces en mayo de este año arrancamos con unos diseños, sacamos un piloto de la bicicleta, Y con apoyo de los negocios, los restaurantes, los cafés, los hoteles, logramos sacar un proyecto con 9 bicicletas urbanas. Hablemos del proyecto de las bicicletas, ¿en qué consiste? Pues básicamente el proyecto de las bicicletas consiste de unas 9 bicicletas urbanas que están aquí en la ciudad, en el centro histórico. Nosotros cobramos una mensualidad de 20 mil pesos por cualquier persona que quiera aprovechar las ciclas, y ellos tienen uso limitado desde lunes hasta domingo, los 7 días incluso festivos. ¿Para qué la pueden usar los payaneses? ¿Para hacer un recorrido corto, un recorrido turístico durante todo el día? Pues por muchos de los payaneses, muchos bajan en colectivo, viven en otras partes, no viven en el centro histórico, entonces hay muchos que vienen en colectivo y pueden recoger una bicicleta aquí y hacer los recorridos, hacer las vueltas y
y todo eso. Incluso las turistas pueden venir, sacar una bicicleta y visitar los museos o los sitios turísticos también. Entonces hay muchas posibilidades de verdad con estas bicicletas. ¿Cómo ha sido precisamente la aceptación de la gente de Popayán o de los turistas al ver que uno puede ir a alquilar una bicicleta? Pues ha sido muy bueno, de verdad, muy bueno. O sea, Popayán es una ciudad que presta perfectamente por la bicicleta. Está pequeño, planito, tiene un muy buen clima. Entonces realmente hemos recibido mucha atención por la prensa y también por los payaneses. Entonces ojalá que siga ese movimiento y podamos ampliar como la red de bicicletas. Don, invitemos a los televidentes para que vengan a visitar Popayán y para que se den la pasadita por las bicicletas también. Claro, pues obviamente cualquier persona que viene a Popayán, con mucho gusto los recibimos con mucho cariño, y cada persona que viene por aquí tiene que venir para probar las bicicletas y para andar tranquilo en las calles de Popayán. ¿Por qué hay que venir a visitar Popayán? Yo creo que es una ciudad, la ciudad blanca, y tiene muchos lugares muy bonitos para venir a conocer y disfrutar de ellos. Es un lugar muy bonito y pues tiene muchas partes bacanas. ¿Qué es lo que más le gusta de Popayán? Lo que más me gusta de Popayán es la amabilidad de la gente. Para todos los caleños, visitar la ciudad blanca es muy, muy llamativa, tiene lugares muy bonitos de visitar, de frecuentar. La gente aquí es muy acogedora, muy solidaria, muy creyente. ¿Cuál es el sitio que usted llevaría a un turista para que conozca Popayán? En primera instancia, al rinconcito Patojo, porque es el símbolo de Popayán. Y al puente del Humilladero, que es el segundo, de acuerdo a la vista. Y posteriormente al Morro. Invitemos a todos los televidentes para que visiten Popayán. Bueno, estamos estoy invitando a todo el pueblo del Cauca, de Colombia y de América Latina a que vengan a visitar a Popayán, ciudad acogedora y amable. En el 2005, la UNESCO designó la ciudad de Popayán como la primera ciudad de la gastronomía por su variedad y significado para el patrimonio intangible de los colombianos, honor que hace referencia a los más de 2.500 platos típicos que tiene esta capital para ofrecerle a sus turistas, dentro de los que más se destacan las famosas empanadas de pipián, el tamán de pipián, las carantantas son algunos de los pasabocas que, acompañados de una alchucha rellena con salsa payanesa, hacen de la gastronomía de esta región un exquisito paladar. La gastronomía de Popayán encontramos que es muy rica, pues porque la región tiene muchos productos, ¿sí? Pero en general la gastronomía de Popayán se encuentra muy típico lo que son las empanadas de pipián, los tamales de pipián. Aunque han habido algunas recetas que se han ido perdiendo, yo creo que pues la generación las ha dejado perder, ¿sí? Y yo creo que debería ser muy bueno rescatarlas. Hablamos de pronto en el momento en preparaciones como el chulquín, que son muy muy viejas, pero que también tienen un cierto proceso de cocción y de preparación, que ya la gente no sabe cómo hacerlo y ya hay mucha gente que no sabe cómo comer eso. Pero pues igual, el que venga acá a Popayán encontrará mucha diversidad. Encontramos por la calidad de la región, encontramos bastantes sopas, pero son unos caldos más bien no tan espesas. Sí, unos caldos a base de un caldo batido, que es a base de carne molida, que tiene cierto grado de preparación. Sí, encontramos la sopa de carantanta, la carantanta frita con hogao, las morrocotas, que son unas moneditas de plátano. Sí, ¿qué más podemos encontrar acá? Ya les hablé de las empanaditas, que sí vienen acompañadas de un ají de maní, que también es muy rico, muy típico. ¿Cuál es la característica típica de la gastronomía que uno puede encontrar en Popayán, lo que lo caracteriza? Lo que lo caracteriza, como ya te lo dije, es el pipián, ¿sí? Es un guiso a base de una papa que solo se da acá en el Cauca. Es una papa colorada, tiene unas manchas amarillas y moradas. Da un sabor característico y también la mezcla con el maní, pues, que nos da un sabor característico de la región. ¿Cuál es el plato que un turista, cuando venga a Popayán, no puede dejar de probar? El plato que no debe dejar de probar, las empanadas, los tamales, como bebidas tenemos el champús, tenemos el salpicón de baudilia,
Como postres tenemos el Eduardo Santos, que es de acá. En sus calles se encuentra la infraestructura tan colonial que la caracteriza, muchas de ellas restauradas a raíz de un fenómeno natural que marcó su historia, pero que no dejó atrás la belleza de sus acabados y su nombre como la Ciudad Blanca. Los turistas pueden encontrar en esta tierra de Pipián una amplia estructura colonial de hoteles que tiene las puertas abiertas para los turistas y que con el calor y simpatía de su gente se convierten en casas de familia. Intendente, ¿cómo está distribuida la seguridad en Popayán? Bueno, la seguridad en Popayán está distribuida ahora con la metropolitana, tenemos los cuadrantes en todos nuestros barrios y la Policía de Turismo cuenta con un personal idóneo para visitantes y propios y turistas que quieran conocer la ciudad. ¿Cómo podríamos decir que la evaluación de la seguridad como tal en la capital del Cauca? Bueno, para visitantes es espectacular, pueden venir, disfrutar tranquilamente. Esta es una ciudad de paz, donde ustedes pueden andar tranquilamente a cualquier hora, sin ningún problema. Igual tenemos acompañamientos de la Policía de Turismo a todos los sitios donde ustedes visitar. ¿Cómo está precisamente la policía contrarrestando los problemas que tiene Popayán? Bueno, como todas las ciudades, pues tenemos problemas, no hay que pasarlo por desapercibido. Pero la metropolitana ha ido creciendo y fortaleciéndose en estos focos que se han presentado. Las estadísticas lo pueden demostrar, que hemos salido adelante y han mermado estos índices de criminalidad y delincuencia en Popayán. ¿Cómo responde la ciudadanía de Popayán junto a la policía metropolitana? Ha tenido buena acogida, la gente cada día más se ha vuelto más colaboradora. Esa es la idea, que se unan al servicio nuestro y nos colaboren y nos aporten, sean informantes para poder prestar un mejor servicio. Invitemos a todos los televidentes para que visiten Popayán, porque Popayán sí es una ciudad segura. Sí, claro, vengan a Popayán, una de las mejores ciudades hermosas por su patrimonio y por su historia. Bienvenidos a Popayán, la Policía de Turismo los estará esperando. El departamento del Cauca es una región para muchos inexplorada. Algunos me preguntan la distancia entre Popayán y Cali y estamos a media hora y media de recorrido, 2 horas máximo. De tal manera que tenemos un destino cercano, una carretera de muy buena calidad y a su vez unos hospedajes, unos restaurantes y un disfrute cultural inmejorable a muy bajo costo, ¿sí? Lo importante es, vengan a Popayán y vengan al Cauca al fin de semana. Estamos dispuestos a atenderlos, hay posibilidades acá de disfrutar el patrimonio cultural, hay rutas comunitarias, hay rutas gastronómicas, hay rutas patrimoniales, de la manera que hay todo un paquete de oferta cultural intangible aquí en la región. Los hoteles en la ciudad de Popayán, tenemos una gran variedad en el sector histórico, también tenemos alrededor del sector histórico, son hoteles que se caracterizan por ser pequeños, una hotelería familiar en donde los turistas pueden disfrutar de ese calor humano. ¿Cuál es la capacidad hotelera que tiene Popayán para ofrecer a los turistas? La capacidad hotelera, pues de los hoteles que están afiliados a Cotelco son 133 habitaciones, pero en Popayán tenemos alrededor de 800 habitaciones. ¿Cómo reciben los turistas no solamente la parte de los hoteles, sino también la parte cultural que Popayán ofrece?
pues realmente los turistas se van muy contentos de conocer la ciudad, y no solamente la ciudad, sino también el departamento con sus municipios. Les gusta la gran variedad que tenemos, que porque tenemos turismo cultural, tenemos turismo de naturaleza, entonces se pueden hacer diferentes actividades en cada uno de estos temas del turismo. Hablemos un poco acerca de la calidad de los hoteles que Popayán ofrece, la diversidad de hoteles que tiene. Bueno, por la gran diversidad que tenemos, hay unos hoteles que, digamos, por tener el respaldo de Cotelco, tienen unos requisitos de calidad que nosotros les podemos asegurar que el turista va a tener muy buen servicio, se va a sentir muy bien, agradable, y de igual manera tenemos una gran variedad de hoteles a los cuales puede acceder el turista dependiendo a sus recursos económicos. ¿Qué le ofrece Cotelco en Popayán a todos los turistas? Les ofrecemos unas habitaciones muy bonitas, unas habitaciones en las cuales no solamente pues es para que, digamos, vengan a dormir, sino que también puedan, digamos, hacer eventos como los de como bodas, como congresos, reuniones. Y un saludo para todos los televidentes, los invitamos a que vengan acá a Popayán, que vengan al departamento del Cauca, conozcan la gran diversidad que tenemos y que asimismo la puedan proyectar y dar a conocer a los demás. El departamento del Cauca y la ciudad de Popayán tienen las puertas abiertas para los turistas. Motivos para ir a Popayán sobran. Su gente, su calidez, su clima, su cultura y turismo son solo algunos de los tantos elementos que caracterizan esta tierra del suroccidente colombiano. Sus honores la engalanan como el destino obligatorio para visitar. Tienen el 45% de los reconocimientos de la UNESCO dados a nuestro país dentro de la investidura. Ellos lucen procesiones de Semana Santa como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, UNESCO 2009. Ciudad de la Gastronomía, UNESCO 2005. Tierra Adentro, Patrimonio Cultural de la Humanidad, 1995, solo por mencionar algunos que hacen de Popayán la ciudad patrimonial, histórica y cultural. Hemos llegado al final de esta agenda especial, hoy emitiendo desde el departamento del Cauca y su capital Popayán, aceptando la invitación de Industrias Culturales del Cauca para llevarle a todos los vallecaucanos la cara positiva de este departamento. Hemos visto parte de la gastronomía, de la cultura y del turismo. Hay que recordarle a todos los caleños que el Cauca tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Hoy las cámaras del Canal 2 se trasladaron a esta parte del suroccidente colombiano para llevarles a ustedes la cara positiva de Popayán, del Cauca y por supuesto de los municipios vecinos. Atrás mío ustedes pueden encontrar la iglesia La Ermita, una de las iglesias más antiguas de Popayán. Hasta aquí llegamos en Agenda Especial. Ustedes continúen con la excelente programación del Canal 2. Hasta una próxima oportunidad. Thank you.
Hola, bienvenidos. La agenda especial y las cámaras del Canal 2 de Santiago de Cali se trasladaron en esta oportunidad al departamento del Cauca, exactamente a su capital, Popayán. Aceptando la invitación de Industrias Culturales del Cauca, hoy emitimos una agenda especial para llevarle a todos los vallecaucanos la cara positiva del departamento del Cauca. En este momento iniciamos este programa, atrás mío se encuentra la catedral. También podemos encontrar la Torre del Reloj y, por supuesto, el Parque Caldas, uno de los lugares más centrales de la capital del departamento del Cauca. Durante toda esta agenda especial usted va a conocer mucho sobre este departamento, sobre su cultura, su gastronomía y, por supuesto, sobre las personas que la habitan. A todos ustedes, bienvenidos. La agenda especial hoy se emite directamente desde Cauca, Popayán.